noches y bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo. Hoy 20 de junio y día del Bicentenario de la Creación de la Bandera. Estos son nuestros títulos. Bicentenario de la Bandera. 3.500 personas colmaron el Palacio Municipal. 300 chicas y chicos prometieron la bandera frente a toda la comunidad. Espectáculos nacionales. Estarán en Zapala, Choque Urbano y Larralde. Desfile de modas. La marca Bitnik presentó colección Otoño-Invierno 2012. Y hoy en nuestra sección de los miércoles, emprendimientos comerciales. Grulla es un excelente espacio para encontrar un regalo original. Bien, y comenzamos nuestra edición de hoy con el acto que se realizó por el Día de la Bandera. Para el Bicentenario de la Bandera, un grupo de maestros presentó un interesante proyecto. Que las chicas y chicos de cuarto grado prometan la bandera en la Plaza de los Próceres. Lamentablemente, y como es costumbre aquí, las condiciones climáticas juegan un mal rato y es así que hoy a las 5:30 de la mañana aumentó considerablemente la velocidad del viento con ráfagas que llegaron a los 90 km por hora. Luego, la lluvia dejó por demás asentado que el acto debería realizarse bajo techo. El Palacio Municipal fue el lugar que recibió a los 300 niños y niñas que prometerían la bandera y a los casi 1.000 padres. En total había 3.500 personas. Hoy es 20 de junio, Día de la Bandera. Estamos transitando el mes del creador de nuestra bandera nacional, Manuel Belgrano, en el año del bicentenario de su creación y de su primera junta. Luego de su participación en la Revolución de Mayo, Belgrano se propone defender los ideales establecidos por la primera junta de gobierno a través de su cargo como militar. El objetivo era desalojar a los realistas y algunas victorias. No fue tarea fácil, hubo varias derrotas y algunas victorias. Manuel Belgrano decide defender lo que se había logrado, avanzar pensando en la libertad y en la independencia de nuestra nación. Así, sin ser militar, asume la gran responsabilidad de reorganizar el ejército que luchara en el norte contra los españoles. Cuando llega a las orillas del río Paraná, se detiene e instala dos baterías llamadas Libertad e Independencia. Es allí donde Manuel Belgrano hace flamear por primera vez la bandera de nuestro cielo, tomando una vez más el compromiso de llevarla como estandarte, para que cobijara y protegiera a los soldados que estaban entregando su vida por la consolidación de la patria. Hoy, hace 200 años de este glorioso acontecimiento, el legado belgrano toma relevancia y nos permite renovar nuestra promesa de lealtad como ciudadanos y argentinos que somos. Estudiantes y alumnos de cuarto grado, esta bandera que creó Manuel Belgrano con los albores de nuestra patria, libertad simboliza a nuestra querida República Argentina, a nuestra querida patria. Es el símbolo de nuestra soberanía, que hace sagrado a los hombres y mujeres y a todos los integrantes del pueblo argentino. Convoca el ejército de nuestros deberes y a nuestros derechos, a respetar las leyes e instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y la fuerza de millones de hombres y mujeres que nacieron en nuestra tierra y que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y a nuestra Constitución. Simboliza a nuestro presente, aquel que en el día a día debemos construir, la democracia que nos ennoblece y nos conquista, el conocimiento que nos libera nuestro futuro y el de nuestros hijos y de nuestra familia, de las generaciones argentinas. Desde el lugar de cada uno de nosotros, tomemos el compromiso de transmitirles a nuestros seres queridos, estudiantes y el apasionado del orgullo de ser argentino, tarea de todos los días, de manera constante e uniformes. Creemos que de esta manera lograremos formar ciudadanos como los que deseaba Manuel Belgrano, aquellos que tengan fortaleza, ánimo, esfuerzo y por todo lo que se necesita para la patria. ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva su creador! ¡Viva la patria! Muchísimas gracias, Ariel. Buenos días a la señora intendente Soledad Martínez y a todos los alumnos. Yo me llamo Kiara y soy de la escuela número 99 y hoy prometí la bandera y les voy a leer un discurso. Bandera querida,
Esperamos este día con mucha ansiedad y orgullo para decirte todo lo que sentimos por ti. Representas el respeto, el amor por esta tierra y su pueblo. No hay mayor honor que comprometerme a serte fiel para toda la vida, porque eres algo sagrado. Eres nuestro símbolo que nos identifica en el mundo. Símbolo de hermandad, libertad y justicia. Eres un sentimiento de paz y armonía. Sé que tengo que estudiar para ser útil al país y hacer grande a mi patria. Fuiste creada por el gran patriota Manuel Belgrano. Por eso, todos mis actos deben ser dignos de ti, de tu gloria y de grandeza. Voy a guardar esta promesa en mi corazón con mucho amor para cumplirla ahora de niño y también cuando sea grande. Recordaré este día tan especial siempre. Por eso te digo, ¡salve bandera argentina! Muchas gracias. Estaban presentes los representantes de las 5 secretarías municipales, el presidente del Consejo Deliberante, concejal Mariano Ruiz, acompañado de sus pares Blanca Barrio Nuevo, Belén Aragón, Ricardo Lezana, Gustavo González y Ricardo Pérez. Participaron también la intendente guardaparque del Parque Nacional Laguna Blanca, Catalina Martínez, el jefe de la Dirección Seguridad Zapala, el jefe de la Delegación Zapala de la Policía Federal Argentina y el jefe de la sede de Gendarmería de la Ciudad. La máxima referente del palco fue la intendente Soledad Martínez, quien deslumbró con un impecable vestido rojo. Martínez dio un breve discurso donde destacó otros aportes del prócer Manuel Belgrano y se emocionó por las palabras de una niña de cuarto grado. Y particularmente a los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias que con gran generosidad nos han invitado a compartir con ustedes este momento tan importante para la vida de los argentinos como ciudadanos y como patriotas que creemos que debemos ser y que era sin lugar a dudas uno de los principales objetivos de Manuel Belgrano. Un Manuel Belgrano que además de crear la bandera, que sin ningún lugar a dudas es la síntesis de su vocación patriótica, también nos legó otras muchísimas enseñanzas. Manuel Belgrano creó las primeras escuelas de oficios porque entendía que de esa manera se engrandecía el país. Manuel Belgrano creía que había que tener una escuela para mujeres porque entendía que también las mujeres tenían condición de ciudadanos y tenían derecho de formarse en una época en la que no muchos argentinos creían que eso tenía que ser así. Un Manuel Belgrano que sin ser militar se ordenó en la milicia porque creía que de esa manera se podía y se debía defender la patria en ese momento. Y que además cuando el Estado argentino decidió reconocerle su rol de militar, pagándole ese desempeño, entendió que ese dinero tenía que volver también a la patria y por ello murió pobre, pero muy honorable. En esa línea de pensamiento quiero dejarles a ustedes como reflexión final las palabras de Kiara, que en cuarto grado y habiendo... ¿Dónde está Kiara? Que habiendo sentido con el fervor argentino la importancia de haber prometido lealtad a la bandera hoy, se propone desde muy chiquitita ser digna de defenderla y por eso quiero proponerles a ustedes que seamos todos los dignos que Belgrano creía que debíamos ser. Muchas gracias. En nuestras escuelas, nuestras plazas, nuestras oficinas, en todos los lugares donde queremos que quede bien claro que somos argentinos, es nuestra bandera. Cuando la miramos, es lindo recordar que detrás de ella hay millones de personas que trabajamos, estudiamos,
Soñamos y luchamos diariamente por nuestros hijos y por nosotros mismos. Argentinos y extranjeros, jóvenes y ancianos, hijos de mapuches y españoles, todos nos hermanamos bajo el paño celeste y blanco que nos cobija y nos iguala. Prometen defenderla en las escuelas, los hospitales, el campo, los cuarteles, en la televisión, la radio y en los periódicos y en los talleres, pero sobre todo en las familias. Respetarla en los ancianos de manos gastadas, en los enfermos, en los desocupados, en la niñez desprotegida, en los analfabetos y los pobres, así como en cada uno de aquellos hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Respetarla haciendo uso de la libertad, la justicia, la solidaridad, el derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno, desechando la destrucción y la violencia. Si comprenden lo que les pregunto y aceptan el compromiso, respondan con todo el corazón a la tradición que se mantiene desde hace muchísimos años. Prometen lealtad a la bandera para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola y la justicia su empresa. Continuamos con la información y vamos a pasar ya a nuestra sección de todos los miércoles con los emprendimientos comerciales. Visitamos Grulla, un local que se inauguró hace muy poquito tiempo y que es un mercado de diseño, un local que trata un rubro que no es masivo, sino que hay pocos espacios, pocos lugares de este tipo, hasta en las grandes ciudades, les puedo decir. Bueno, muchos objetos, algunos hechos de materiales extraños, y algunos objetos extraños de por sí, como por ejemplo un florero que no tiene más que 2 milímetros de espesor. Vean un poco esta nota que es muy curiosa. Grulla nace de la asociación de dos empresas, digamos. Una es Dema, que la integraba mi hermana y yo, y Rocket, Creatividad de Alto Vuelo. La idea fue, bueno, nos juntamos y ya las tres, somos tres las integrantes de este proyecto, teníamos en mente el tema del almacén de diseño. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos y empezamos a planear y salió Grulla de todo esto. La idea en realidad era, las tres somos diseñadoras gráficas, y era, bueno, crear acá en Zapala un lugar donde vos puedas, aparte de ofrecer nuestros servicios, que puedas encontrar objetos de diseño. Cada cosa de la que tenemos acá fue comprada en empresas que venden a almacenes de diseño, o sea que son exclusivos. Bien. En otros lados, la mayoría, si no, las encontrás por internet. Uh-huh. Así que la idea es más o menos eso, ofrecerle a la gente productos amigables. Exacto. Exactamente. Bien. Bueno, y hace poquito que inauguraron, ¿no? Yes. Creo que hace menos de una semana. Es que estamos, o sea, más allá de todo lo que se ve, que la gente está muy, muy contenta, la gente que ha venido, todavía tenemos un montón de proyectos en mente que hay que hacer para seguir haciendo esto algo mejor, ¿no es cierto? Inauguramos la semana pasada. El jueves de la semana pasada abrimos en la noche para la familia y ya el viernes empezamos. Bien. Con muy buena repercusión, muy muy buena. La gente ha entrado, aparte mucha gente que pasa y vuelve para atrás a la vidriera porque llama mucho la atención. Como te digo, los objetos que hay acá no están en otros lados. Uh-huh. Porque son objetos de diseño que se compran en especial a ciertas empresas. Y ahí está, esto es un florero y ahí van a ver cómo queda. Así queda el florero. Sí, parece que es vidrio, pero es un plástico. Sí, es plástico. Y ¿sí? La forma la da el agua que uno le pone. Claro, la forma. Más menos agua y va dando la forma del florero. Uh-huh. Lo bueno de esto es que, como después cuando vamos a hablar sobre los juguetes, si esto cae, no pasa nada, porque es plástico. Estas bolsas son las Bolivac, se llaman, de la marca Bolivac, que tienen, bueno, las bolsas sobre, ¿sí? Que son estas. Que, o sea, la idea es, vos te las llevas así al supermercado, cuando compras, esto se desarma y es una bolsa para cargarlo toda la mercadería que uno compre. Bien. La idea de esto es fomentar
el no usar las bolsas de plástico, ¿sí? El uh-huh. tema esto del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, y cuando volvés a casa, volvés a armar el sobre y ya está. O sea, la idea también es la estética, ¿no? Claro. Es decir, sí, voy al supermercado, pero voy con mi bolita de colores o mi bolsa y desarmo y son estas las bolsas. Uh-huh. En el segundo estante tenemos las cosas de... En realidad son de oficina, pero como te decía antes, son productos amigables. La idea es que el cliente se relacione de manera amistosa con los productos, ¿sí? Muchas cosas. Después, por ejemplo, tenemos estos que son portacelulares, exactamente, retro. Porque son cassettes, ¿sí? Como antes. Son cabecitas para ponerle a las llaves. Porque siempre pasa que tenés el llavero y no sabes cuál es la llave de cada cosa. Entonces hay mucha gente que las pinta las llaves. Uh-huh. Bueno, la idea de esto es que cada llave tenga su cabecita de mono y de colores bien. Distintos. Y después al lado, y al lado hay tenemos unos fantasmitas, sí, monstruos. Son estos, que son tipo ventosa para señalizar los vasos. En una fiesta que tengas, bueno, cada vaso en particular es de cada persona según su fantasmita. Naranja es mío, el blanco es... Para no estar buscando, por lo menos las mujeres, el vaso así... Ah, este color de labial no era el mío, no. Este es el de la señora que está enfrente. Sí, pasa, claro. Se juntan todos los vasos. ¿Cuál era mi vaso? Así que bueno, exacto. La idea es esa. De manera amistosa, cada uno tiene su vaso marcado, digamos. Ahora tenemos también algo respecto a las plantas que parece rarísimo y que son plantas que crecen al revés. Exactamente, son plantas que crecen al revés, son de la marca Bosque. Por ahí la gente las ve por la vidriera y piensa que son de plástico, pero son plantas de verdad, tienen tierra de verdad, se riegan de verdad, ¿sí? Y la idea es que crecen para abajo. Estas billeteras son de la marca Confite, lo que tiene que al público cuando viene parece papel, ¿sí? Pues parecen billeteras de papel, pero están hechas de un material que se llama Tibet, que es un material hecho de reciclaje, que son finas hilos de plástico entrelazados, lo que le da resistencia, son impermeables, resistencia al quiebre, se pueden plegar y a la vez se expanden a medida que uno les va poniendo cosas. La idea, obviamente que no se moja. No se moja, exactamente no. Son billeteras como cualquier billetera, solo que pareciera que fueran de papel, pero no lo son. El tema de la marca, lo que tiene es que hace intervenir a todas sus billeteras por artistas plásticos, argentinos y no argentinos, ¿sí? O sea que cada vez que te llevas una... Es única. Es única, exactamente, y es como decir, llevo arte en el bolsillo. Son algo de moda, digamos, son amigables, lo que son objetos de oficina, ¿sí? Uh-huh. Portaclips, lapiceras, tenemos unos que son para poner el celular o tarjetería, uh-huh. Portaliguitas, ¿qué más? Tenemos un toma de decisiones, que la idea es que lo haces girar, lo haces una pregunta y te toma una decisión, exactamente. Muy bueno. Y estos zombies vienen en varios colores. Bien. Y estos llegaron ahora, hace poquito, porque es lo último que llegó, exactamente. La Happy Lamp, bueno, la particularidad que tiene es cómo se enciende, ¿sí? Bueno, allá tenemos una encendida. Prenden con USB. Uh-huh. Son lámparas de escritorio, ¿sí? Para la computadora de escritorio, la notebook, las netbooks. Ah. Todo lo que tenga puerto USB las enciendes. ¿Y el precio de la Happy Lamp? El precio de la Happy Lamp es 110. O sea que también es un regalo accesible, accesible y novedoso. Sí, por supuesto. No, no hay ninguna cosa que suba de 100, 110. No hay, ninguno de los precios sube a eso. La mayoría de las lámparas que tenemos, también tenemos la Escape Lamp, que es la tecla del teclado del Escape. Cuando dice sí. Escape, para salir de todas las macanas que se mandan en la computadora. Esa también es una lámpara, es grande así, sí. Y también tiene puerto USB. Perfecto. Contá cuáles son los servicios que ofrecen ustedes tres. Bueno, las tres, ya como dije antes, somos diseñadoras gráficas. Uh-huh. Venimos, o sea, somos las... Hay una que es de Córdoba, que es Romina, pero Silvia y yo somos de acá de Zapala. Bueno, lo que hacemos es diseño gráfico. Que para la gente es muy difícil entender qué es el diseño gráfico, porque siempre está la duda de que si es lo que se hace en la imprenta. Y ahí está el gran detalle, que el diseñador gráfico trabaja en conjunto con la imprenta, pero no es imprentero, y el imprentero no es diseñador gráfico. Exacto. Para la gente es difícil entender el diseño gráfico, pero partamos de la base de que cuando nacemos nos ponen un nombre. Entonces, si nosotros pretendemos tener un negocio, nuestro negocio tiene que tener un nombre que lo represente. Y ese nombre tiene que aparecer de una manera que sea identificable en todos lados. O sea, que yo mire a un lugar, como por ejemplo, no, pero hay empresas en las que vos decís, tal color es tal empresa, ¿sí? Enseguida la reconoces. Eso es parte de la personalidad de la empresa. Y todo eso lo crea el diseñador. Más allá de que se pueden hacer tareas de naming para crear el nombre, ya la persona puede tener el nombre y lo que se hace es se diseña la marca.
vamos a hablar un poco ahora de la agenda cultural, porque mañana Choque Urbano se va a presentar en la ciudad. Antes recordamos que hoy se realizará en el Playón de la Anónima a las 21:30 horas el autocine con la proyección de la película Belgrano. Bueno, Mariela, contanos, ¿qué se viene en espectáculos ahora para junio, un mes frío, que generalmente nos quedamos en la casa? No, salgamos a ver espectáculos. ¿Qué espectáculos trae la Muni? Bueno, además de la agenda que tenemos casi completa del mes de junio, hay dos grandes espectáculos que vienen a través de la gira, a través de la productora que es Fedorco Producciones de Neuquén Capital. Bueno, ellos nos traen Choque Urbano el día 21 de junio a las 21:30 horas. Las entraditas ya están en venta en Cultura de 9 a 13 aquí en la oficina de Cultura y de 18:30 a 22 en la boletería del cine. No olvidemos que Choque Urbano es la tercera vez que va a estar aquí en la localidad con más de 25 artistas en escena. Vamos a ver un espectáculo increíble. Mucha percusión. Mucha percusión, mucha, mucho instrumento hecho de cosas comunes, ¿no? Ajá. De tambores, de pelotas, de caños, de PCB, muy variado. Y se viene con un espectáculo nuevo que es Baila. Así que bueno, están obviamente todos invitados a venir a ver el espectáculo. Es realmente increíble e imperdible. Y por último, ya cerrando el mes, tenemos la presencia de José Larralde, que bueno, hace mucho que no venía. El 28 de junio, 21:30 horas, también Cine Teatro Municipal. También las entraditas van a estar en venta a partir de este jueves. Ajá. También en los mismos horarios, de 9 a 13 aquí en Cultura, de 18:30 a 22 en la boletería del cine. Y bueno, obviamente José trae a muchísimo, exacto, sí, muchísimo público. Exactamente. Así que bueno, desde ya, 21 de junio, Choque Urbano, 28, José Larralde. El fin de semana pasado se presentó en el Palacio Municipal la colección Otoño-Invierno de la marca Bitnik. Nuestro compañero Martín Rodríguez realizó estas imágenes para todos ustedes televidentes de TVCOP. Mira, te cuento que es un grupo de trabajo que tenemos acá en Zapala. Tenemos la representación de Bitnik desde Córdoba. Somos un grupo de revendedoras, de reemprendedoras, digamos. Y bueno, que siempre por ahí, para poder mejorar nuestras ventas, hacemos desfiles a beneficio de algún jardín, alguna escuela, y una vez por año, y por ahí, bueno, cuesta bastante, pero bueno, gracias a Dios nos sale bien, creo. Y bueno, surge justo porque estoy, soy maestra jardinera a la vez y trabajo en el Jardín 8. Y justo estoy en una comisión donde veo las necesidades que tiene el jardín, que le hace falta dentro de la institución. Y como surgieron muchas necesidades, organizamos este evento para, digamos, donar todo lo que se recaudó, para donarlo directamente al jardín para satisfacer sus necesidades. Fue hermoso, creo que cada vez, digamos, nos sorprende lo que es los niños, porque digamos que fue espontáneo, no sé si habremos tenido dos días de ensayo, y son la elección, es directamente de cada sala. Fuimos preguntando quién quería desfilar y fue espontáneo. Yo sí, esto no, y así fueron modelos hoy exclusivos. Y de maravilla. Para iniciar este evento, que la verdad que llevó muchísimo trabajo, fue un poco la iniciativa de una comisión que hay en el jardín, que se encarga justamente de armar eventos grandes para poder equipar aquellas necesidades que estamos teniendo nosotros en la institución. Surgió de un grupo de docentes, de las cuales una de ellas es representante de Bitnik, y bueno, a partir de ella, de conocer y manejar esto del tema de la ropa, bueno, fue quien tuvo la coordinación más acorde a esto, y bueno, a partir de ahí todas colaboramos para que esto fuera lo que ustedes pudieron observar hoy día. Si es por lo que falta en el jardín, que justamente para eso estamos trabajando, es todo en función de los chicos. Nosotros trabajamos mucho con material concreto, necesitamos trabajar con ellos con teatro de sombras y necesitamos cortinados oscuros para, obviamente, oscurecer todo el ambiente y que de esta manera ellos puedan apreciar
esta expresión que se les muestra. Necesitamos también grabadores para cada una de las salas, estamos necesitando también algunos elementos para aliviar el trabajo de los auxiliares de servicio. Infinidad de cosas, también computadoras para las chicas en preceptoría, que hace al trabajo que ellos después le trasladan a los alumnos en la sala. Es lo que en este momento estoy recordando, pero bueno, si es por eso, tenemos un listado importante y vamos dando prioridad a estas cosas. Los protagonistas fueron los alumnos del Jardín 8, de las salas de 4, de las salas de 5. La verdad que estaban muy contentos, estuvieron ensayando y la actuación de ellos fue espectacular, desde lo que fue desfile de modas y también desde la expresión que se presentó con el profe de Educación Física. El pronóstico del tiempo para mañana jueves 21 de junio nos dice que tendremos un cielo nublado con probabilidad de heladas, mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 14 grados centígrados. Presión en ascenso, vientos leves a moderados, soplando de 20 a 45 kilómetros por hora del cuadrante noroeste. Más noticias, paro provincial. ATE y ATEN llamaron a un paro este jueves 21. ATEN realizará una movilización en Neuquén Capital donde pedirán cárcel común y sin privilegios para Poblete, juicio y castigo a Sovich. Además, los estatales nucleados en ATE definieron adherir a las medidas de fuerza nacional, la cual fue llamada para el 27 de junio. Reina de Zapala. Hasta el 28 de junio tienen tiempo las chicas que aspiren a ser reinas de la ciudad. Las candidatas deben tener entre 16 y 22 años. Las interesadas deberán dirigirse al área de coordinación de despacho y protocolo que funciona en el primer piso de la municipalidad de 12 a 13 horas o en la dirección de juventud de 10 a 13 horas donde se hará entrega de las fichas de inscripción y las bases del concurso. Por otra parte, se informa que en el transcurso de la semana, personal de la Dirección de Juventud recorrerá las escuelas secundarias para hacer extensiva la convocatoria y dar a conocer los requisitos para participar de la elección que coronará el próximo 12 de julio a la nueva reina de Zapala. La fuente de esta información son comunicados de prensa municipales. Bueno, como regalo del Día de la Bandera, vamos a ver a continuación dos momentos importantes. Uno tiene que ver con un tema que hemos elegido, que desarrollaron anoche en este concierto de las bandas del RIM 10 y del grupo de artillería 16. Es un tango con una pareja que ha bailado en el escenario de nuestro cine, así que bueno, ese es un regalo de TVCO para ustedes, cobertura de Martín Rodríguez. Y al finalizar el noticiero vamos a repetir nuevamente el emotivo y emocionante momento en el cual los chicos y las chicas de cuarto grado de la ciudad, de algunas escuelas de la ciudad, dijeron el sí prometo en el Palacio Municipal. Un excelente trabajo también de Martín Rodríguez y de Elsa Ekman, quienes hicieron excelentes cámaras hoy allí, en este gran episodio que tuvimos en nuestra ciudad, que bueno, que lamentablemente por condiciones climáticas debió realizarse en el Palacio, que estaba previsto para que fuera en la Plaza de los Próceres. Bueno, con esos dos obsequios los despedimos y nos reencontramos mañana, jueves 21 de junio, si Dios quiere, aquí en el Servicio Informativo de TVCO. Thank you.
en nuestras escuelas, nuestras plazas, nuestras oficinas, en todos los lugares donde queremos que quede bien claro que somos argentinos, es nuestra bandera. Cuando la miramos, es lindo recordar que detrás de ella hay millones de personas que trabajamos, estudiamos, soñamos y luchamos diariamente por nuestros hijos y por nosotros mismos. Argentinos y extranjeros, jóvenes y ancianos, hijos de mapuches y españoles, todos nos hermanamos bajo el paño celeste y blanco que nos cobija y nos iguala. Prometen defenderla en las escuelas, los hospitales, el campo, los cuarteles, en la televisión, la radio y en los periódicos y en los talleres, pero sobre todo en las familias, respetando en los ancianos de manos gastadas, en los enfermos, en los desocupados, en la niñez desprotegida, en los analfabetos y los pobres, así como en cada uno de aquellos hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, respetarla haciendo uso de la libertad, la justicia, la solidaridad, el derecho a la salud, a la educación y al trabajo digno, desechando la destrucción y la violencia. Si comprenden lo que les pregunto y aceptan el compromiso, respondan con todo el corazón a la tradición que se mantiene desde hace muchísimos años. Prometen lealtad a la bandera para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola y la justicia su empresa. Thank you.